Hola niños, bienvenidos a esta su clase de historia. El día de hoy vamos a trabajar en la página número 26 de nuestro libro. Les recuerdo tener a la mano su cuaderno de notas o apuntes, así como su lápiz, su borrador, su lapicero y su sacapuntas. El título de este tema es La invención de la escritura y las primeras ciudades. Así es, niños, ustedes van a leer la siguiente información y después se las vamos a explicar. Por favor, pueden pausar el video mientras realizan su lectura. Muy bien, niños. Les dice que se llevó a cabo la sedentarización, ¿verdad? Y ustedes recuerden que cuando esto se realizó, entonces empezaron a existir las primeras viviendas o casas, ¿verdad? En las cuales habitaron los primeros seres humanos. Estas eran elaboradas con diversos materiales que se encontraban en el área cercana. También recuerden de que estas aldeas se encontraban cerca de los ríos, ¿verdad? Esa era una información que ya la vimos en la clase anterior. En estas casas vivían cientos de habitantes, por lo que se le denominaba aldeas. Así es. Las aldeas eran las ciudades entre los habitantes. Habían campesinos . También habían ganaderos, habían también artesanos son las personas que realizan las cosas con sus manos, por ejemplo los sombreros, las ollas, algunas vasijas, los que manejan la plata, el oro, sí, lo que lo hacen con sus manos. También habían comerciantes, pero también había una parte muy importante, ya que habían personas que tenían actividades religiosas y otras que tenían actividades políticas. Recuerden, niños, que la política no es de estos tiempos, ha sido desde siempre. Por otro lado, también recordemos, niños, que a mayor población se construyeron también centros ceremoniales y también se construyeron más viviendas. Así es, vayan tomando sus notas, recuerden que pueden pausar el video. Así es, niños, también nos habla de la urbanización. Y esta urbanización era rudimentaria. ¿A qué se refiere con esta palabra? Bueno, se refiere a que eran con lo básico, con lo que había en ese momento, con lo elemental. No era tan sofisticada como en estos tiempos. Y dentro de esas ciudades más importantes con este tipo de urbanización se encuentra Catal. También se encuentra la ciudad de Uyuk. Que hoy estas ciudades son conocidas en la actualidad como Turquía. Así es, niños. En el milenio 7, también nos los especifica, o sea que estamos hablando en el año 7000 antes de Cristo, ¿qué sucedió? Bueno, pues las calles eran todavía de tierra.
Y la entrada de las casas en esta época, niños, así como lo oyen, las entradas de las casas eran por la parte de arriba. Por la parte de arriba entraban las personas a sus casas. No era como ahora que tienen una puerta. Y estas casas estaban construidas con adobe. Dentro de las primeras ciudades, así es, ciudades, así también le denominaron, ellos tenían centros ceremoniales. También tenían centros comerciales. Y también tenían centros gubernamentales. Estos tres elementos dieron origen prácticamente a las ciudades. Así es, las ciudades más antiguas fueron las conocidas como Ur, Sippar, Uruk y Nínive. Y estas controlaban miles de habitantes. Así es, las ciudades, niños, dieron origen o impulsaron el intercambio. Así es, acá escriben ustedes intercambio. Este intercambio, niños, se dio entre productos, pero también se dio entre conocimientos. A partir de esto, entonces, aquí fue donde nació el surgimiento de civilizaciones agrícolas. Se dio el sistema de escritura, así es, niños, mediante símbolos que fueron la base de los primeros sistemas de escritura bajo signos. Aquí en pantalla podemos apreciar a la escritura cuneiforme. Así es, la escritura cuneiforme se dio este nombre porque los signos tienen forma de cuña o triángulos, como ustedes pueden apreciar en esta imagen. La otra clase de escritura que también se dio, niños, fue la escritura alfabética. Sí, esta está compuesta por grafías que representan sonidos. Así es, esta fue la segunda. Y la tercera también que podemos mencionar dentro de este tipo de escrituras es la escritura jeroglífica, que esta está compuesta por signos que representan ideas y sonidos. En pantalla podemos nosotros observar a la escritura ideográfica, que son símbolos que representan ideas, pero también podemos apreciar en este apartado, niños, que tenemos aquí la representación del pastoreo en Ur, una de las más antiguas y pobladas ciudades de Mesopotamia, hoy Irak. Vamos a dar contestación a las siguientes preguntas, niños. Recuerden que ustedes pueden pasar el video mientras escriben la respuesta. La primera dice: ¿qué hechos históricos se describen? Pues bien, niños, la respuesta es la siguiente: la invención de la escritura y de las primeras ciudades, así como también el registro de la contabilidad de los impuestos y también el registro de actividades religiosas y políticas. La segunda pregunta dice: ¿cuándo y dónde ocurrió? Y la respuesta sería que esto ocurrió a partir de la escritura en la cultura de Mesopotamia. Luego dice la siguiente pregunta: ¿quiénes participaron? Pues bueno, niños, esa es una de las respuestas más fáciles. Aquí participaron los pobladores y las personas que vivían en Mesopotamia. ¿Cómo sucedió? Esto sucedió a partir de la invención de la escritura. Y última pregunta: ¿cuáles fueron sus causas y consecuencias? Pues bien, niño, la respuesta aquí es que la escritura marca el fin de la prehistoria y dejaron el registro de escrituras que sirvieron para estudiar la historia. Recuerden que se encuentran registros de contabilidad, impuestos, así como también escritos religiosos y políticos. Muy bien, niño, con esto terminamos la actividad del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en nuestra siguiente clase. Hasta pronto.